Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a pasar una fotografía a darle un efecto lápiz, como si se hubiera pintado a lápiz. Es un ejercicio muy sencillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar, bueno, abrir la imagen, la duplicaremos, control J, tenemos aquí ya dos capas, y a esta imagen la vamos a desaturar. Nos iremos a imagen, ajustes y desaturar. Bueno, una vez hecho esto, vamos a duplicar esta misma imagen, control J, y la vamos a invertir. Imagen, ajustes, invertir. La tenemos invertida, queda como si fuera un negativo. Y a esta capa la vamos a poner un modo de fusión, sobreposición lineal. Bueno, vemos que no ha pasado nada, se ha quedado todo en blanco, ¿vale? Pero ahora nos vamos a darle un filtro de desenfoque gaussiano, ¿vale? Bueno, aquí podremos jugar y darle como queramos, el radio que queramos, ¿vale? Depende de la imagen, pues variará, ¿vale? Eso ya depende de la fotografía. Bueno, yo la voy a dejar por ahí, más o menos. Bueno, aquí a esta imagen le vamos a dar con el botón derecho y le vamos a dar a combinar hacia abajo. ¿Vale? Tenemos aquí la capa. Bueno, ahora con la herramienta de subexposición, con la herramienta subexponer, vamos a irle dando, le vamos a ir dando. Para dar ese efecto, para oscurecer un poco las zonas, bueno, esto es algo muy, muy muy trabajoso, hay que irle dando para dar el efecto de del lápiz, ¿vale? También podemos jugar con los niveles, ¿vale? Si cogemos los niveles, le damos a control L y vemos cómo nos va quedando la imagen. Pero como se ve más realista es dándole las pinceladas con la herramienta subexponer. ¿Vale? La herramienta subexponer, acordaros que tiene que estar a 50%, ¿vale? Y le vamos dando para ir creando el efecto del lápiz. Bueno, yo la tengo ya aquí acabada por no demorar mucho el vídeo. La tengo aquí terminada. Y bueno, es un ejercicio muy sencillo. Espero que os sirva, y lo practiquéis. Y nada, si te ha gustado el vídeo le das un like y si no, hasta el próximo vídeo. Chao.